Perfecto, ya están ingresando las personas al webinar. Vamos a dar un par de minutitos para que se incorporen todos por acá. Okay. Listo, también ya estamos en vivo a través de nuestras páginas de Facebook. Excelente. Así que, hola, ¿qué tal amigos de NetPoint, de Descalzi Telecom, amigos que se encuentran en México, en Colombia, en Ecuador, en Perú, en donde quiera que se encuentren? Bienvenidos a este webinar. Como para nosotros, les dije, el mes de febrero es el mes de la capacitación. Es muy importante que nos mantengamos informados, que estemos en constante capacitación. Así que bienvenidos a este webinar que se titula Infraestructura para Enlaces Dedicados. Me acompaña el ingeniero Jerónimo Descalzi de la empresa Descalzi Telecom. Bienvenido. Gracias por acompañarme en este foro para compartir conocimiento con integradores, whisperos y amantes de este mundo del whisper. Tengan un hermoso viernes con mucho éxito y pues hayan pasado una jornada muy, muy, muy bonita, al igual que nosotros. La verdad que agradecido de estar aquí con la gente de NetPoint y tratando de ayudarlos y que nos ayudemos mutuamente a encaminar nuestras vallas. Te trabaste un poquito, Jerónimo. Ok. Ahí les pido una disculpa. No sé qué le pasó. Estamos inclusive con redundancia en el internet, pero estamos teniendo fallas ahí un poquito. Yo creo que se debe a la tormenta o demás. No hay pero problema. ¿Sí me están escuchando ahora? Sí, te escuchamos perfecto. Ok, excelente. Igual, que yo más que agradecido de estar en esta plática con ustedes. Muy, muy agradecido de estar de la mano de NetPoint y muy agradecido de poder ayudarles, ¿no? Muchas gracias, Jerónimo. Bueno, la intención de este webinar es que ustedes tengan un espacio para capacitarse, tengan un espacio donde podamos brindarles herramientas que sirvan para que sus proyectos sean mucho más exitosos. Quiero mandar un saludo por acá, nos acompaña Agustín Nava, Alejandro Roldán, Camila Mira, Diego Hernández, Eduardo del Valle, desde Perú nos están viendo, un saludo para todos ustedes, Eunice Viveros, Fernando Canela, Galván Matiela, Gregorio Vergara, Héctor Ballesteros, Martínez Lucía. Ahora sí, llegaron muchas personas de MG Sistemas. Un saludo a nuestros amigos por allá en el sur de México, Núñez Jonel, Omar Cortés, Randy Barrera, Richard Berrocal, y todos los que se están incorporando a través de nuestras redes sociales. Bienvenidos a este webinar, donde, bueno, nos acompaña la empresa Descalzi. Vamos a iniciar. Bueno, primero, pues ya que hicimos esta presentación, ¿de qué vamos a hablar? La infraestructura para enlaces dedicados. Y como un intro, antes de cederle la palabra al ingeniero Jerónimo, voy a explicar como el concepto más básico de todos. ¿Qué es un enlace dedicado? Bueno, realmente el enlace dedicado es un tipo de conexión, pues, a internet que nos permite estar conectados permanentemente. Es decir, las 24 horas del día, los 365 días del año, que a diferencia del internet, por ejemplo, de banda ancha, no requiere del uso de una línea de teléfono, no se comparte con otros usuarios, es decir, la conexión es directa y exclusiva entre cliente y proveedor. Como lo dice como tal, está dedicado a un solo punto. Entonces, pues explicarles, esta conexión pues no necesita encenderse al quererla utilizar, ni apagarla, al dejarla de usar. Se trata ya como tal de un vínculo permanente de alta calidad y confiabilidad, con velocidades de subida y bajada simétricas y mucho más estables. Para muchos negocios que dependen, por ejemplo, de una conexión estable para sus labores, el que se presente una falla o una falta en la red por varios minutos o incluso horas, pues puede traer resultados desastrosos. Eso sé que muchos de ustedes lo saben, por eso para ello el enlace dedicado cuenta con acuerdos de niveles de servicio que garantizan la disponibilidad casi en su totalidad de tiempo de conexión. Otra de las grandes ventajas es que puedes asignar direcciones IP fijas sin límite,
lo que permite pues poder instalar un sinfín de herramientas, aplicaciones adecuadas exclusivamente para las necesidades de la empresa, la institución, la casa, además de que será fácil monitorear para ustedes las velocidades de conexión o cualquier imprevisto que pueda presentarse. Estamos hablando de enlaces punto a punto, ¿sí? El servicio pues brinda a las compañías la posibilidad de contar con acceso a internet de alta velocidad, eliminando pues problemas de compartir archivos de gran tamaño, trabajar con VPN, realizar video streaming como lo estamos haciendo en este momento, sin corte, usar servicios de voz IP, videoconferencia, registro de dominios, escritorios remotos, subir archivos a la nube, conexión inmediata entre distintas sucursales, etcétera. Las grandes virtudes del enlace dedicado de este tipo de enlaces, pues es que presentan una excelente solución para pequeñas, medianas y grandes empresas, como negocios de facturación en línea, sistemas de planificación de recursos, empresariales, gasolineras, maquilas, empresas que comparten inventario entre sucursales, ventas, bancos, minas, etcétera, ¿no? Y como tal podemos encontrar dos tipos de enlaces dedicados o enlaces punto a punto. Uno, podemos implementarlo para nuestros backhauls. Por ejemplo, si yo soy un WISP que me dedico a vender el internet residencial, pues yo voy a tener mi enlace punto a punto, va a ser como mi backhaul, el que lo voy a proteger y lo voy a tener más fuerte. O también puede ser, por ejemplo, si nosotros tenemos ya varios clientes y de repente salen clientes especiales. Hablamos ya, por ejemplo, de alguna empresa, de algún negocio en especial o alguna casa donde soliciten como una estabilidad, donde soliciten, sabes que yo necesito más capacidad. Perfecto, entonces vamos a tener ahí un enlace dedicado. Y bueno, ahora que ustedes ya conocen cómo, qué es el enlace dedicado, vamos a hablar precisamente de recomendaciones, de algunos tips que nosotros vemos como un must que debemos de tener considerados para nuestros enlaces dedicados, cuidar nuestra empresa, cuidar nuestro cliente, porque si cuidamos al cliente, estamos cuidando nuestra empresa. Entonces, aquí tenemos los dos ejemplos clave, podemos utilizarlo para nuestros backhauls y para nuestros clientes especiales. ¿Qué es lo que recomendamos? Cuidar nuestros enlaces, protegerlos. Por ejemplo, muchos ingenieros, al tener backhauls fuertes, se están protegiendo. Puedes tener a lo mejor un enlace punto a punto junto con fibra óptica. En caso de que la fibra se caiga, pues ya tienes el enlace punto a punto y viceversa. Estás protegiéndote doble. Entonces ya por ahí, si de repente se presenta un problema, no vas a dejar a tus clientes sin internet o sin ningún tipo de falla mientras tú puedes solucionar el problema. Entonces la recomendación es tener backhauls fuertes, de proteger siempre nuestros enlaces, de tener equipos de alta calidad, hacer y cuidar nuestras inversiones, dar mantenimiento. Y bueno, la solución para tener un backhaul fuerte, nosotros recomendamos siempre la marca NetPoint. ¿Por qué? Porque garantizamos que son enlaces estables, de alta calidad, y son equipos que van a brindarte confiabilidad, robustez y calidad. Para todos aquellos que nos ven de todas partes, ¿dónde pueden encontrar sus productos NetPoint? Pueden encontrarlos a través de Syscom en México y nuestra gama alta de subdistribuidores a lo largo de México. Se encuentra MG Sistemas, Club WIS, Tienda WIS, se encuentra Verclanet, varios integradores, Waldo Rentería, por ahí un saludo que nos está viendo, tenemos ahí amigos en común con el ingeniero Jerónimo. Entonces, por allá en Perú pueden encontrar sus equipos en Comutel, en Ecuador a través de la empresa Aire, en Syscom Colombia, en Epcom, en Flytech, en fin. Tenemos por ahí en la página oficial de NetPoint todos los distribuidores de donde pueden encontrar sus productos NetPoint. Ahora sí me voy a callar porque yo sé que hablo mucho. Ya voy a hacerle la palabra al ingeniero Jerónimo y vamos a ver después de esta pequeña intro, ahora sí, el tema que nos interesa. Vamos a darle con los temas. Cedo el micrófono totalmente. Jerónimo, muchas gracias por compartir este espacio conmigo. Estoy muy emocionada porque también el día de hoy vengo a aprender con ustedes. Así que adelante, por favor. Primero, vamos a arrancar por el punto de la constitución de la empresa. Yo creo que antes de vender enlaces dedicados, de tratar de arrancar en ese mercado, tenemos que empezar con la constitución de la empresa. La verdad
que para este punto el gobierno nos ha dado una herramienta fundamental para la época que estamos pasando, ¿no? Y completamente gratuita. Hay un punto donde todos están queriendo armar su SA de CBE, ¿verdad? Donde metemos pues, escribanos, tenemos salidas, abogados y demás. En este punto, lo que el gobierno nos ha dado es la constitución de una SAS, ¿no? Como paso principal, y quiero remarcarlo, ¿por qué? Porque no tiene ningún costo. Cada quien de ustedes lo puede hacer en línea, nada más necesitan tener la fiel al día. Y es muy importante, ¿no? Para que empecemos con las cosas con el pie derecho, vaya, que sean completamente legales. Eso en la parte de México, en los demás países, tendríamos que checar qué oportunidades hay en ese sentido, ¿no? La verdad que eso es fundamental, constituirnos como empresa para dar un lineamiento. Nos constituimos como empresa y nos vamos a la parte de las autorizaciones legales, que he aquí también ustedes, los he visto en varias ocasiones, que están pidiendo apoyo y apoyo y apoyo. Un servidor tuvo una plática muy, muy interesante con la gente de gobierno, de la IFT, y fueron ellos quien me dijeron que tenemos un problema muy, muy grande, muy, muy grande, que se debe a que no leemos, no nos informamos. Por ahí, yo entiendo que estamos ocupados, que queremos vender, que tenemos que hacer instalaciones y demás, pero no nos costaría nada leer un cachito. Y eso nos generaría un ahorro impresionante, ¿no? Para todo esto lo podemos hacer en línea, se puede presentar en línea, y los costos, la verdad que son inferiores a los que se manejan. Obviamente, si no tenemos tiempo, contratamos un abogado, un licenciado, alguien que nos pueda ayudar. Pero para los WIS que recién están empezando, todo esto va solamente con un pequeño canon, un pago de un canon muy, muy, muy económico, ¿verdad? Yo creo que esos son los dos puntos. Primero, arrancamos con la parte de la constitución de la empresa. Segundo, tener los permisos para poder comercializar, poner torres y demás. De ahí podemos empezar a ver todo lo que ustedes quieran. Pero eso es básico y fundamental. Y yo entiendo que hay muchos que no lo llevan a cabo porque tienen miedo a lo que tienen que pagar. Si me hace el favor, hay una administración. No sé si puedes entrar. Ahí está. De eso es lo que le hablaba, ¿no? Constitución de la empresa, autorización y títulos legales. No tenemos cómo, si tenemos tantito tiempo, nosotros lo podemos hacer tranquilamente. Cualquiera de ustedes se puede meter en la página de IFT, se puede meter en la página de gobierno para constituir la empresa. Nosotros con gusto lo podemos apoyar en esa parte y lo pueden hacer. Vaya, algo que por ahí se ve lejano, intangible, se puede volver tangible muy fácilmente, la verdad. Muy fácilmente. No sé en ese punto si tengas alguna duda, a ver si te queda algún pendiente o alguien quiera preguntar algo de eso. De todas maneras, yo creo que le vamos a pasar los enlaces directos para que lo puedan hacer, ¿verdad? Claro. ¿Sí me escuchas? Sí, sí, te escucho perfecto. De hecho, a los que nos acompañan okay. Por aquí en Zoom, vamos a compartirles a través del chat los links y a través de la página NetPoint lo estaremos compartiendo. Sí, yo creo que esta parte es muy importante para que no tengan miedo, para que trabajen tranquilos, para que trabajen seguros. Inclusive si nos vamos un poco allá, quieres poner a tus empleados con prestaciones y demás, hay bancos que te están dando por abrir una cuenta SAS un año completo sin cobrarte ningún canon por tener las prestaciones de tus empleados ahí y demás. La verdad que hay muy buenas opciones, vaya. En este tercer punto, tengo un conflicto y en cuanto a ventas, ¿no? Vamos con el marketing, pero las cosas han mutado de una forma impresionante. Yo le preguntaría hoy a todos los coach y demás, ¿dónde quedó lo importante que era estrechar la mano, ¿no? ¿Dónde quedó lo importante de la presentación? He visto gente que nomás está de traje de baño y una camisa trabajando. Creo que las circunstancias nos han demostrado que la imagen no es todo, no lo es.
Yo creo que eso fue un engaño durante mucho tiempo y las cosas mudaron a otro aspecto hoy en día, ¿no? En este momento lo que más se está moviendo son las redes sociales, ¿no? En cuanto a marketing. Pero sí me ha pasado en muchos casos ver compañeros WIS que están invirtiendo en redes sociales y tienen un pequeño detalle. El pequeño detalle, en ese caso, que no están direccionando bien hacia qué mercado van. Me ha pasado de WIS que quieren vender dedicados y tienen 100 mensajes pidiéndoles residenciales y de toda la nación. O sea, en el momento de hacer campañas tenemos que ser muy directos, ¿no? Primero, porque cada clic y cada cosa cuesta. Entonces, debemos tomarnos el tiempo para conformar bien lo que vamos a hacer, ¿no? En ese sentido, yo creo que es fundamental. En el marketing van los diseños, va tu imagen, van un montón de cosas, van lo que ofreces, pero eso lo debemos hacer calmo, no es solamente largar una campaña y decir voy a gastar 10.000, 100.000, 20.000, o sea, vamos a gastar y vamos a invertir porque esperamos un retorno. Entonces, dediquemos el tiempo a direccionar bien una campaña para cada cosa, ¿no? ¿Sí estamos? Todo claro. Por ahí sí, surge alguna duda a través de redes sociales, nos lo hacen saber para resolverla. Sí, con todo gusto, estamos a la orden, como te dije. Bueno, vamos a, si marketing estamos bien, redes sociales bien, vamos a expediente, te voy a pedir ahí, expediente del cliente, es algo fundamental que nos ha tocado en Descalzi como comercializadora, encontrar muchísimos puntos, más a la hora de que estamos negociando enlaces dedicados. Vaya, nos dedicamos a contratar enlaces o subcontratar enlaces, y al momento hemos tenido mucho problema. ¿Por qué? Porque aunque ustedes no lo crean, hay gente que no tiene una cotización formal, hay gente que no tiene una orden de servicio, hay gente que no tiene un contrato, y eso no quiere decir que los vamos a tratar mejor o peor. Eso quiere decir que estamos para ayudarlos, ¿no? Que no tengan un contrato, que no tengan una orden de servicio y que no tengan, pues, demás factores, muchas veces te inhibe. ¿Por qué? Porque se supone que estás vendiendo lo mejor de lo mejor de lo mejor. Entonces, no me puedes venir a decir, no tengo una orden de servicio, no tengo un contrato, no tengo mi CCLA. Vaya, varias cosas. Si tú hablas del dedicado, como hablabas hace un rato, en términos de infraestructura y demás, también tenemos que tener en cuenta que debe haber procesos en una empresa para que esto se dé, ¿verdad? O sea, no podemos decir, ah, no, yo vendo dedicados, tengo un enlace hermoso, pero ¿qué crees? No tengo formatos, no tengo un orden, no tengo un proceso. Cosas muy simples que después de la constitución de la empresa, de los permisos legales, debemos sentarnos unos 3-4 días más a generar los procesos de cada cosa y las planillas de cada proceso. Por eso te digo, cotización formal es fundamental. Orden de servicio es fundamental. Contrato es fundamental. El SLA, si le picas, yo creo que sin eso no existe el dedicado. Si no tenemos un SLA, no existe el dedicado. No sé si le puedes picar al SLA, Vero, si me haces el favor. Ahí estamos. Los compromisos nuestros y los compromisos del cliente para con nosotros. Es muy, muy sencillo. Niveles de disponibilidad, porcentaje de disponibilidad. O sea, todas esas cosas son básicas, básicas, básicas para que podamos prestar el servicio como tal. Si no tenemos un call center 24/7, si no tenemos una guardia, yo todos esos factores considero que debemos dejarlos en claro en el contrato antes de decir vendemos dedicado, ¿no? Sabemos que el dedicado anda como mínimo en un 98, 98.5 y los mejorcitos reales andan en 99.5, 99.85. ¿Cómo hacemos que eso suceda? Pues teniendo un orden en la empresa, teniendo estos parámetros, teniendo estos formatos, teniendo los SLA bien conformados, ¿no?
yo sé que ese punto puede ser muy, muy trágico y difícil. Inclusive lo estábamos hablando con los compañeros de la zona de Veracruz y de Oaxaca, el hecho de que hasta pudieran unificar fuerzas para subcontratar un call center y tener una persona entre varios donde puedan atender su llamada, puedan levantar un ticket. Tenemos que dejar de ser Juanito o Pepito, ¿no? Creo que tenemos que darle un orden. Y de más sobrado está decir que la empresa se tiene que automatizar. Entonces todo tiene que funcionar. Ya no es Juan, ya no es Pedro, es la empresa. Entonces necesitamos de una forma u otra que las cosas sucedan. ¿Y cómo van a suceder? Que vamos a hacer procesos. Y para ello nos vamos a sentar y nos vamos a aplicar en hacer los procesos. Hay un chavo argentino que siempre dice, el trabajo que me dio no trabajar, ¿no? Y en realidad no es no trabajar, sino que es enlazar y encaminar a tu empresa. ¿Verdad? Así es. Hablamos de compromisos con el cliente para con nosotros, también lo tenemos que tener muy, muy en cuenta, ¿no? Porque muchas veces van a creer y van a creer que debemos realizar descuentos por X o por Y razón, y no es así, no es así. La verdad que el cliente también tiene compromisos. Por lo general, nosotros, la mayoría, la gran mayoría, llegamos a un módem y ahí terminó nuestro punto, ¿no? Hay una red interna por el cliente. Nosotros nada tenemos que ver. En algunos casos sí se presta el servicio, pero es un servicio aparte que no tiene nada que ver con los SLA y demás del servicio dedicado. Eso ya es otro tipo de servicio. No sé si les ha pasado que van, entregan y 2 días se les quema el módem, ¿no? ¿Por qué? Porque el cliente no tiene un backup, porque el cliente tiene problemas en electricidad y demás. No podemos hacernos cargo de eso. Eso es un compromiso del cliente de darnos las condiciones óptimas para que nosotros podamos trabajar. Eso hay que tenerlo mucho en cuenta y dejarlo muy pactado antes de entregar el servicio. Yo, por lo general, en mis servicios tomo foto y video de todo, inclusive antes de retirarme, hago firmar una planilla de entrega del servicio y documento todo lo que ahí hay y cómo quedó. ¿No? Porque eso básicamente les va a causar pues un buen sabor de boca, les va a causar que no tengan que dar tanta vuelta a cada sitio. Ser bien claro, ser bien preciso, ser bien conciso, con un contrato bien constituido, con unos SLA bien constituidos, con lo que podemos y no hacer, ¿no? Porque podemos, yo he escuchado el nombre también de semi-dedicado, ¿no? O sea, es semi-dedicado. ¿Por qué? Porque no tengo redundancia en electricidad, ¿no? Se corta la luz, te quedaste sin internet. Se te corta el carrier principal y no tienes una redundancia en carrier. Ese es otro problema. Se te corta, vaya, puede haber un montón. Ayer hubo un corte de Vestel, por ejemplo. La mayoría siguieron dando servicio, pero ahí estaban, ¿no? Con una redundancia. Yo digo, perfecto, perfecto. ¿Por qué? Porque, vaya, más allá de todo, no dejas de dar el servicio. Sigues cumpliendo con el cliente. Pero, ¿qué pasó con la gente que vendió dedicado y no tenía una redundancia? No tenía una redundancia en carrier, no tenía una redundancia en electricidad, no tenía una redundancia en medios, porque no solamente vamos a lo que es microondas, muchas veces las torres, la mayoría las tiene fibradas también, va por microondas y va por fibra. Debemos tener redundancia para vender enlaces dedicados, y eso es muy, muy importante. Y otra cuestión en los dedicados, donde hemos tenido mucho problema también, son las IPs. No podemos entregar un enlace y decir que es dedicado si no le damos al cliente al menos una IP pública, ¿no? Eso es básicamente fundamental para decir, ahora sí vendo dedicado. Yo sé que es un esfuerzo, yo sé que muchas veces nos cuesta, yo sé que muchas veces son las IPs, dependiendo de la zona, muy caras o no, pero debemos buscar la forma de que esto suceda, ¿no? ¿Alguna dudita, Vero? No, por ahora todavía no salen dudas. Todo muy claro. En eso vamos a estar muy, muy, muy claros siempre. Yo creo que los fundamentos
son básicos y ahí están. No debemos vender dedicados que no son dedicados, porque terminamos perjudicando el mercado, terminamos perjudicando al cliente y terminamos perjudicándonos nosotros, ¿no? Vámonos, pues, trae tantita agua. Si puedes regresar, Vero, por favor. Chécate que me olvidé de un punto muy, muy, muy importante, que ahí lo tenemos abajo del todo, que es la tabla de penalización. Yo en mi contrato tengo una tabla de penalización. Yo al cliente le ofrezco reducirle cualquier problema, cualquier error que yo tenga con ellos, ¿no? Yo cuando firmamos un contrato, eso le da una garantía muy importante al cliente y debemos estar pendientes para aplicarla, porque no es solo dibujarla y al final del mes te sigue apareciendo lo mismo cuando yo no tuve el servicio contigo durante 2 días, ¿no? Al final del mes nosotros tenemos que resarcirle al cliente y pues saldar de alguna forma ese mal que causamos. ¿Y cómo es? Con una tabla de penalización. Ahora bien, nosotros debemos dejarla sujeta a cada parámetro que tengamos y que podamos comprometernos realmente. Yo creo que va un poco en la tabla de SLA, podemos agregarlo y va un poco de la mano. No nos comprometamos a cosas que no podemos y cobremos lo que es y lo justo. Ojalá podamos decir todos tenemos dedicados y cumplimos con todas las normas. Eso sería fenomenal, sería espectacular y es lo óptimo de este punto, ¿no? ¿No? Ahora sí, pero si podemos volver. Perfecto. Ya nos fuimos, ¿no? Ya nos fuimos con los SLA, información rápida de tu cliente. Pensemos en nuestros compañeros, pensemos, me han pasado de todas, como se dan cuenta, me ha pasado que por la falta del encargado, nadie sabe qué hacer, nadie sabe cómo proceder, nadie sabe qué sigue, ¿no? Es muy importante que tengamos planillas de todo y que tengamos la información de todo para, ante una eventualidad, nuestra gente pueda seguir operando sin necesitarnos. Necesitamos tener los datos del cliente plasmados en una planilla, el contacto en sitio, el contacto de administración, el contacto del portero, por si fuese necesario entrar en un horario poco normal, ¿no? Necesitamos tener todos esos puntos. ¿Por qué? Porque recuerden, tenemos un SLA, tenemos pues parámetros que cumplir, entonces necesitamos la mayor cantidad de información posible. ¿Para qué? Para que nuestro servicio sea dedicado. Que básicamente, recordemos, dedicado es para ti, es tuyo, ahí está la diferencia, ¿no? No lo compartes con nadie, somos tuyos al 100%. ¿Por qué? Porque al final del día, ellos son los alimentos. Entonces, muchas veces por eso decimos que es dedicado. Debemos tener formatos y debemos tener todo planeado para eventualidades. Todo planeado. En otro momento podemos hablar de procesos de cada una de las tablas y cómo se van a ir llevando. Pero ya es una conversación muy, muy, muy extensa. Formatos externos, muy importante. No nos cuesta nada, son de segundos. Cada instalador, cada ingeniero, cada técnico tiene que tener los formatos externos. No puede ser que al final del día el técnico fue a instalar y tenga que pegar otra vuelta porque no tiene un formato externo. Abundantes, no cuesta nada. Creo que son 100, 200 pesos hacer un blog donde le demos al técnico un formato de la visita, un formato de la instalación, un formato de constancia de entrega. Eso es material básico, primero. Queda mejor, se ve mejor y es mejor en todos los aspectos. ¿Por qué? Ahí tenemos todo, tenemos el registro de todo. ¿Podemos cambiar, Vero? Ya nos pasamos por ahí. Claro, tenemos por aquí una pregunta en el chat de Zoom. Pregunta del ingeniero Miguel Chávez. En el SLA, ¿qué tiempo sin servicio se considera máximo? Mira, yo creo que va dependiendo de cada cliente.
Yo les ofrezco a los clientes, mi SLA va de 6 horas después de que levantaron el ticket, después de que levantaron el ticket, no que empieza la falla, porque puede que nosotros no estemos al pendiente. O sea, tenemos 6 horas para reparar el daño de forma remota. A partir de la 6ª hora, tenemos que correr hacia sitios, ¿no? Puede haber razones de causa mayor, como cortar un carril internacional, ¿no? Que no podemos hacer nada. Para los casos clásicos, tenemos 6 horas para solucionar ese tema vía remota. Te digo, yo tengo un tiempo de reparación de daños de unos 35 minutos, más o menos es lo que me demoro, checar el servicio, que por lo general, ingeniero, puedes ver que suele suceder que no es culpa tuya la mayoría de las veces. Que alguien lo tocó, que alguien lo desconectó, que alguien, no sé, hizo algún cambio en la configuración y el servicio se cayó y vaya, es un hecho y debemos comprobar que no fue nuestra culpa. Pero tenemos un máximo de 6 horas para llegar a sitio y solucionarlo. Si lo solucionamos de forma remota, sin problema. Ahí se terminó el problema, dejamos, abrimos ticket, solucionamos, mandamos correo, hablamos con el cliente y se terminó el problema. Pero siempre es básico, básico informar todo el cliente. O sea, dejar constancia de lo que hicimos para que vean. Porque si te comparas tú que estás empezando o que tienes una pequeña empresa con los tiempos de respuesta que puede tener una empresa grande, al final del día ese es tu punto, eso es lo bueno de ti, eso es lo que te va a dar más clientes y va a causar que te recomienden. Solucionaste el tema lo más rápido posible y le demostraste al cliente que sí puedes, ¿no? Yo creo que son 6 horas máximo y ya. ¿Sí me escuchas? Gracias. Bueno, creo que me estoy quedando sin pila. ¿Cómo que? No, todo bien. Vamos. Listo. Vamos. Vamos ahora. No sé si el Inge quedó satisfecho con la respuesta. Sí. Gracias. Estoy muy agradecido, Inge, por su respuesta. Ok. Vamos a la parte trágica. Tesorería, control de gastos y cobranzas. Eso es una parte muy importante. Entiendo que la mayoría son ingenieros, que lo que les gustan es configurar y andar en campo y demás, pero debemos plantearnos metas, debemos hacer planes de negocios. O sea, es muy difícil la mutación de vendedor a plantear un negocio, de ingeniero a estar instalando y hacer lo que nos gusta, a sentarnos, a arrastrar el lápiz. Y yo les digo que mínimo, mínimo, háganse planes de negocio bien cortitos, 8 meses, 6 meses, como máximo 12 meses, pónganse metas. Los planes de negocio son muy importantes y es donde van a llevar el detalle, van a llevar el orden de la empresa. Es muy sencillo. De negocio, cómo tratamos de apegarnos a ese plan, cuáles son las metas. Yo te puedo asegurar que muchas veces sucede, ingeniero, que dejamos de escucharlo un momento y nos ponemos a comprar cosas que no son o nos vamos por otro lado. Sí, bueno, dejamos de escucharlo un momento, creo. ¿Sí que se agotó la batería de su micrófono? Sí, es mi micrófono. Es que es muy, muy bonito los AirPods, pero le dura un poquito la pila, ¿no? Sí, me escuchan bien, ¿no? Control de gasto, como les decía, es muy importante el proceso, es muy importante generar un plan. Y no es tan difícil, créanme, no es tan difícil ponerle un orden a nuestros gastos, a nuestra contabilidad. Podemos contratar gente que nos asesore. La verdad que yo siempre recomiendo no solo contrata gente que te asesore, sino que aprende, dedícale el tiempo. Porque la mayoría dicen, no, pues tenemos el contador, que el contador arregle las cosas. No, pues aprende, aprende. La verdad, nadie va a cuidar mejor tu dinero que tú.
tú debes ver esos detalles. Fundamental que facturen, como les dije, facturen, usen las facturas, tengan comprobantes, hagan las cosas completamente legal. Yo creo que ese es nuestro trabajo y es nuestro granito de arena a los demás, ¿no? A nuestro aporte a México debe ser ese, constituirnos legal y aportar legalmente. Considero que la devolución que le van a hacer a fin de año, se van a sorprender, la verdad, cuando vean lo engorroso que puede hacer andar facturando todo y llevando un orden y todo. Pero a fin de año, cuando terminen su plan de negocio, va a ser algo hermoso, espectacular, y van a entender qué distinto y qué gratificante es hacer las cosas bien. Den un orden ahí, se lo garantizo. Pero les puedo asegurar que en un mes y medio máximo le ponen orden a toda su empresa. Desde abajo a lo más alto, le ponen un orden. No es tan difícil. Mes y medio como mucho para ordenar cada sector. Contabilidad, SAT, impuesto. Ahí estamos. Podemos desarrollarnos en eso, podemos irnos en eso. ¿Tenemos una pregunta? ¿Sí? Pregunta el mismo ingeniero Miguel Chávez. Dice, muchas gracias por su respuesta. Al margen del tamaño de cada proyecto, ¿cuál sería su recomendación para llegar al punto de equilibrio? Al margen, es que te estoy escuchando un poco. Al margen del tamaño de cada proyecto, ¿cuál sería su recomendación para llegar al punto de equilibrio? Creo que perdimos al ingeniero por un momento. Que para los que nos están preguntando sobre los formatos, en un momento más los estaremos compartiendo. Si tienen alguna duda, todos aquellos que nos están viendo a través de Facebook pueden compartirnos sus dudas en los comentarios. Aquellos que nos están viendo a través de Zoom, podemos poner nuestras preguntas por aquí en el chat. Ya regresamos. ¿Se refiere a...? ¿Ya regresamos? Ya. Quiere decir el ingeniero Miguel Chávez, dice, es decir, ¿cómo llegar al punto de equilibrio entre ingresos y egresos? Inge, yo considero, arma tu plan de negocio. Hay una forma muy fácil, con gusto por privado, después te mando lo que he hecho yo y cómo lo he solucionado yo. No es algo tan difícil, es como te digo, es fundamental armar un plan de negocio. Solito tú te vas a dar cuenta cómo vas a crecer y hacia dónde vas y cómo puedes llevar eso sin meterte en problemas económicos. La verdad, y una cosa que les voy a decir, que me ha tocado ver bastante, es que hay muchos güeyes que se están tirando a crecer independientes cuando hay gente que ya tiene cobertura en esa zona. No se hagan enemigos, háganse socios. Chécate si vas a invertir, ¿para qué inviertes si alguien ya invirtió? Busca de qué forma te puedes apoyar y hacer una sociedad ahí. En cuanto al balance de gastos y demás, con todo gusto podemos pasarte información y pasarte unos Excel y ayudarte a checar eso, sin problema. Perfecto. Pregunta también Perla Revilla, ¿qué tan redituable es ser mejor persona física con actividad empresarial en lugar de una SADCB? Si persona física, no, primero y principal, yo no te recomendaría que seas persona física. ¿Por qué? Por el hecho de que tú puedes ser el mejor, pero siempre se pone un stop ahí en ese sentido de no, como eres Juan y no eres Juan SADCB, muchas veces no te quieren comprar. La verdad que la persona física tiene el mismo costo que una SAS, prácticamente nada. Con gusto te pasamos los enlaces y la información para que puedas hacer tu SAS. Yo lo considero que en lo redituable, pues vaya, persona física, persona moral, yo me iría por la persona moral, la verdad. Perfecto. Tenemos por aquí también una duda del ingeniero Diego Hernández.
Adelante, ingeniero. Dice Perla Revilla, muchas gracias por la respuesta. No, gracias a ti, Perla. Ingeniero Diego, ¿tiene algo que decir? Al parecer. Entonces, continuamos. Gracias. Acá vamos a un dolor de cabeza. Vamos a hablar de un dolor de cabeza muy, muy, muy grande y a su vez una de las cosas más gratificantes que podemos tener en nuestra empresa. La selección de personal y la permanencia del personal. ¿Cuán difícil es seleccionar el personal, no? En mi caso he tenido gente muy, muy buena. Bendito Dios que hasta el día de hoy de alguna forma u otra están conmigo, y he tenido gente pésima, pero el problema es que como somos dueños, somos pequeños empresarios, es muy difícil que la gente pueda compartir los aspectos y el compromiso que nosotros tenemos para la con la empresa si nosotros no informamos al personal de dónde venimos, de dónde salimos, qué es lo que hacemos. La capacitación es fundamental ante esos puntos. Y otra cosa que es fundamental es premiar a todos los empleados. Yo creo que en ese punto podemos hacer las cosas muy, muy bien. Otro día me decían, no tengo equipo de venta, necesito vendedores. Chécate que sí tienes un equipo de venta y tienes un montón de vendedores. Tu técnico puede ser tu mejor vendedor. Tu administrativa puede ser tu mejor vendedora. O sea, tienes vendedores de sobra. ¿Sabes lo que pasa? Muchas veces es que tú no los estás premiando, tú no les das lo que les corresponde. Si ellos van a vender, pues págale una comisión. Entiendo que muchas veces estás pagando un sueldo y tú dices, ¿por qué le voy a pagar comisión si le estoy pagando un sueldo y lo hace dentro del horario del sueldo? Pues chécate que las personas, si tú las premias, te pueden vender, hacer lo que tienen que hacer administrativamente, hacerte tus instalaciones. Imagínate que el técnico va a hacer un trabajo, a hacer una instalación, puede entregar folletitos ahí en 10, 15 minutos. Ya tiene, te costó nada. ¿Eh? Puedes dar una clave en el folletito donde tu técnico al final del mes se encuentre con un bono por haber vendido, ¿no? Por un bono de que fue y platicó con tu cliente. ¿Y qué crees? Tu vendedor o tu postventa no dijo nada, pero tu técnico incitó al cliente a que subiera su ancho de banda. Y créeme que se pueden decir, es algo común, es algo pues más que obvio, sí, pero nadie lo hace. Déjenme decirle que nadie hace eso, nadie premia a las personas que tiene con comisiones, la verdad, en cuanto a servicios de internet, ¿no? En ese caso yo creo que es fundamental. ¿Por qué? Porque le vas a permitir crecer, le vas a permitir tener un poco más de dinero todos los meses, y yo creo que eso va a ser una gran ayuda al final del día. Una ayuda para ti como dueño, una ayuda para él como empleado y una ayuda para tu empresa para que pueda crecer y sin tener que andar invirtiendo tanto en tener 100 vendedores dedicados a la venta cuando realmente tienes un montón de personal. Si tú lo puedes. La permanencia del personal. Por Dios, muchas veces vemos con empleados de 2 o 3 años que ya aprendieron contigo y se quieren ir, ¿no? Se quieren ir de tu empresa, no sé por qué. Puede existir la ocasión que sienten que en otro lugar pueden ganar más, que en otro lugar pueden hacer una carrera, que en otro lugar las cosas pueden ir mejor. Pero, ¿qué crees? ¿Por qué no les das tú esa oportunidad? ¿Por qué tú no ayudas a tus empleados? Yo te digo, muchas veces he hablado y he visto cómo un empleado se vuelve socio, pero real, ¿no? Real. Al final del día, de todo el staff de empleados que tengas, puede haber muchos, muchos que se comprometan al 100 y muchos que entiendan tu visión, pero necesitas explicarlas, necesitas dedicación. No seamos patrones, seamos compañeros de trabajo. Eso te va a causar un beneficio importante. De nada sirve tener tu oficina súper hermosa, mega elegante, si al final del día tus empleados están descontentos porque su sueldo es muy bajo, o porque no tienen comisiones, o porque te retrasas en los pagos.
O sea, cuídalos, cuídalos. Haz que tus empleados se vuelvan tu familia y ayúdalos a crecer. Ayúdalos a crecer. Retiene a esa persona que se quiere ir. Si vale la pena, reténlo. Pregúntale por qué se quiere ir. Pregúntale cuáles son sus proyectos. Pregúntale qué piensa de ti. Básicamente, pregúntale qué piensa de ti y de la empresa y qué haría. Dale participación. Y después me cuenta si la persona se va a querer retirar de la empresa o va a querer permanecer de la empresa si tú la tratas como se merece. No sé, en ese sentido, seleccionar vendedores es muy, muy difícil, muy difícil. He visto varias empresas que están trabajando con uno o dos cerradores, ¿no? Por lo general, un vendedor senior o semi-senior, y lo que hacen es fabricarle citas, ¿no? Tienen un call center y se dedican a fabricarle citas a los vendedores. Los vendedores nomás van, cierran ya y listo, ¿no? Ahí se termina la chamba. Pero yo creo que es muy buena opción, es muy buena opción. La verdad que hay que probar de todo en la pandemia. Yo creo que explotemos. Busquemos a la gente de los call centers, busquémoslo. O sea, muchos no tienen trabajo, muchos están empezando. Entonces, busquemos de qué forma nos podemos posicionar y fusionar ahí para trabajar y hacer un ganar-ganar. No siempre se trata de ganar todo nosotros, ¿no? Dicen que el que reparte y reparte se queda con la mejor parte. No sé cómo puedan tomar esa frase, pero la verdad que suena muy bien y se aplica muy bien a todo el tipo de negocio que queramos hacer. No sé, por ahí quería hablar un poquito de esto. No sé si es el televisor o no se ve bien la imagen. Pero bueno. Todo bien por acá. También nos comenta Miguel Chávez, buenos consejos que estamos recibiendo hoy. Muchas gracias. Hay que pagar bien al personal técnico, darle capacitación y crearle un futuro. También nos compartió Randy Barrera, dice, yo aún soy estudiante y estoy empezando a entrar al mundo del networking. Es primera vez escuchando el tema desde el punto de vista empresarial. ¿Qué me recomiendan a mí que estoy empezando en esta área? Yo, de mi parte, si me permite, Jerónimo, diría que primero que nada, no tenga miedo. Es que básicamente, Daniel, o sea, déjame decirte que el primero que se la tiene que creer eres tú. El primero que tiene que estar motivado eres tú. El marketing, las ventas, son, yo siempre digo que son bichos raros. Son personas que dependen mucho, dependemos, vaya, de nuestro estado anímico. De nada te sirve un vendedor con el autoestima bajo, de nada te sirve un vendedor que tenga problemas en su casa, de nada te sirve un vendedor que no se pueda vestir como quiere. Entonces, todo eso es trabajito de la empresa y trabajito tuyo. Sube tu autoestima, trata de hacer cosas que te gusten a ti, que te hagan sentir bien a ti, ¿no? Yo creo que por ese lado va más todo y yo creo que por ese lado es donde te tienes que enfocar. No tengas miedo, pero para ese miedo necesitas seguridad. Entonces, ¿qué vas a hacer para sentirte seguro al 100% y para saber que tú llevas el toro por la... Dejamos de escucharle, Jerónimo, otra vez. Bueno. ¿Otra vez me fui? Sí. Me fui otra vez, ¿no? Sí, es correcto. ¿Sí me escuchan? Ya lo escuchamos. ¿Ya me escuchan? Ya lo escuchamos. Hola, hola. Ok. Es básico, básico, básico entender que los técnicos son la parte que más se ve de la empresa y son la parte que menos se apapacha y menos se aprecia muchas veces, ¿no? Pensamos que los técnicos tienen que ir,
y hacer todo y acomodé el lugar. No importa si hay lluvia, no importa si hay truenos y no importa si hace frío. Entiendan que ellos se llevan un trabajo más que importante siempre y a veces las condiciones que les damos no son las justas, vaya. Es fundamental la presentación de un técnico. Es fundamental los elementos de seguridad de un técnico. A lo mejor yo entiendo muchas veces que esta parte de por lo menos por aquí, ¿no? Económicamente puede ser muy difícil, pero tú no puedes largar un técnico a la calle sin sus herramientas, sin su ropa, sin sentirse bien, vaya, y sin tener una buena presentación. Al final del día, recuerda que es tu imagen, son todo, están en la calle peleándola día a día. Entonces, pues dale su chaleco, dale su arnés, dale sus zapatos, dale todo. Y a su vez, dale, como te dije recién, una buena forma de que él pueda tener un ingreso extra. Comisiona las cosas, pon un sueldo fijo y por X cantidad de instalaciones, dale un bono, da un bono. A ti te puede parecer poquito o te puede parecer mucho, pero prémialo. Si es una persona que trabaja y que está día a día, y mientras nosotros estamos en la oficina, él se está muriendo de frío instalando, pues bonifícale, apapáchalos, cuídalos. Van a ser tu mejor vendedor y van a ser tu mejor imagen siempre. Yo creo que el incentivo que le des va a ser el éxito para ti, va a ser un fuerte para ti. Todo te lo van a premiar. Y acá les voy a contar, no sé si puedes cambiar, ¿Vero? Sí. Acá les voy a dar el secreto de las ventas, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para vender? Que muchas veces... Antes, ¿podemos resolver unas preguntas que tenemos por aquí en Facebook? Sí, con todo gusto. Bueno, nos pregunta el ingeniero Salvador Martínez, ¿dónde se compran las IPs o dónde se pueden conseguir las IPs? Inge, por lo general, las IPs, cuando compras un servicio dedicado y estás revendiendo un servicio dedicado, tu proveedor mismo te las va a ofrecer o se las puedes pedir a él. Siempre y cuando compres un servicio dedicado, simétrico, y que en el contrato te autoricen a revender el servicio. En el otro caso, que no lo descarto, puedes hablar con algún WIS que no sea tan pequeñito o que tenga IPs, te puede vender la IP y tú la puedes entregar a través de VPN. O sea, sí lo puedes hacer, mas recuerda, por lo general, ese es un servicio que te tienen que dar tus proveedores de enlaces dedicados, vaya. No sé qué proveedor tengas, si quieres me comentas y te digo más o menos. Las IPs pueden variar el costo infinitamente o pueden no costar absolutamente nada. O sea, una IP te puede costar de entre 300 y 400 pesos de básico y 1.200 pesos dependiendo del proveedor. Hay proveedores que te la dan gratis dependiendo la capacidad que tú les compres. En el caso de los proveedores que son simétricos pero no son dedicados, no te dan IP. No es un servicio dedicado, básicamente. Gracias. También pregunta por acá Cristian Antonio, ¿qué equipos se considerarían básicos para entregar dedicados en cuanto a capacidades? En cuanto se refiere a qué, las antenas, el módem. No, se habla de como los equipos básicos. Yo, por ejemplo, en la mayoría de mis instalaciones entrego un MikroTik 911. Vaya, es dentro de todo económico, te permite tener algunas herramientas de cómo es, de administración, lo puedes poner en DHCP para que lo administren los demás, pero
no me iría tan lejos de eso, vaya. Ya si el cliente lo requiere, pues ya te puedes ir con otro, con un Meraki, con un Fortinet, con lo que tú quieras. Pero mientras cumplas con tu SSLA, mientras puedas poner la IP, mientras tengas puertos disponibles, recuerda que tú llegas a un punto y internamente es problema del cliente. En un microtic que no es caro, ahí puedes entregar tu IP y ahí puede quedar perfectamente tu servicio. Perfecto, muchas gracias. Y preguntan por acá, Agustín, el ingeniero Agustín pregunta, ¿qué sistemas administrativos en software utilizas o cómo podemos apoyarnos para automatizar nuestros procesos internos y externos, administrativos y operativos? Es una pregunta capciosa de mi amigo Agustín. Agustín ha estado apoyándonos mucho en la parte de software. Nos ha demostrado unos software muy bonitos, muy prácticos. Y la verdad que esa pregunta la puede contestar mejor él que nadie, ¿no? No es hora de vender, estimado Agustín. No vamos a comprar tu software por ahora, ¿sí? Pero sí, se los recomiendo. En cuanto a administración, yo he visto con el ingeniero Nava cosas que son impresionantes, impresionantes. Lo que yo les ofrezco es algo básico de cómo podemos empezar con un Excel a administrar nuestra empresa. Teniendo capital, ya nos vamos a meter en un software. O depende el precio que nos quiera hacer el ingeniero por un software de administración. La verdad que sí es un punto muy, 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 muy práctico y muy importante para la empresa, vaya. Listo, muchas gracias. Ok. Muchas veces me he encontrado que me dicen, ¿cómo haces para vender? ¿Cómo le haces para vender en Sonora si tú estás en Monterrey? ¿Cómo le haces para vender en Ciudad de México? ¿Cómo le haces para vender en tantos lugares? Déjenme comentarles algo, y que es, yo ya no vendo. Ya no vendo. Yo tengo mucha gente que me recomienda. O sea, ya no me considero un vendedor, vaya. Soy una persona que tiene empatía. Soy una persona que tiene conocimiento. Soy una persona que está dispuesta a atender al cliente sin importar horarios. Y soy una persona que hace las cosas rapidísimo. Porque para mí que me llamen es directamente una carta firmada de compromiso que tengo yo para quien me está pidiendo que lo apoye o lo asista en un enlace. Para mí eso es básicamente muy, muy, muy importante, y estar al 100 ahí es lo básico. Ustedes saben que cuando yo empecé a vender aquí, mi primer enlace lo vendí a la semana de estar trabajando. Empecé a trabajar en una empresa que no tenía armado la parte empresarial, ¿no? No tenían nada, ellos se dedicaban a vender servicios residenciales. Lo que yo hice fue hacer una presentación en blanco y negro. Soy argentino, en ese momento hablaba completamente como argentino, y pues hice mi primera venta al tercer día. La venta la hice y vendí servicios de internet. O sea, no tenía ni idea lo que estaba vendiendo, ni idea básicamente lo que estaba ofreciendo. Yo no sabía nada. Vaya, en el camino he tenido gente que me ha enseñado muchísimo y he aprendido muchísimo. Yo considero de los mejores. Pero en ese momento, la primera venta, no la hice sabiendo lo que vendía. Simplemente tuve necesidad. Tenía muchísima necesidad. Eso fue lo que me ocasionó vender. ¿Y sabes qué? Me funcionó. Creo que le puede funcionar a cualquiera. En su momento empecé como vendedor, terminé como gerente de venta de dos empresas. Y hoy en día tengo la mía. O sea, ¿qué te pone el límite realmente para que me digas, yo no sé vender o no sé cómo hacerle? Pues la necesidad. Pero para llegar a vender necesitamos empatía y necesitamos conocimiento. Aunque en ese caso tuve suerte, ¿no? Yo creo que yo básicamente les dije, yo voy a estar para ti cuando necesites, siempre que necesites, a todo momento. Ese fue mi punto de cierre de la venta.
pero es fundamental tener mucho conocimiento. Ya la suerte la podemos dejar por otro lado, pero la empatía y la necesidad es básico, es básico. Creo que ahí me van a odiar un poquito los vendedores, pero hay que bajarles tantito los sueldos y elevarle las comisiones. La verdad, yo creo que un vendedor no tiene límites. Realmente puede hacer lo que quiera y como quiera, siempre y cuando obviamente tengas una red lo suficientemente amplia. Y si tu red no es amplia, habla con tu vecino a ver cuántas ventas tiene y si lo puedes ayudar, ¿no? Ni para qué te metes en inversión. Habla con tu vecino y ahí se puede hacer una venta impresionante. Pero yo creo que este es el secreto de ventas. Podemos ver un chorro de formas de que PNL, si no sabes PNL, si no sabes cómo se posiciona el cliente, si no sabes, haz una pequeña investigación. Y es más, una cosa que me ha servido mucho, para mí la venta se hace en 24 horas. Y no lo digo administrativamente, ¿no? Lo digo tú, proveedor, con el cliente, en 24 horas la venta debe quedar cerrada. En menos de 2 horas tú tienes que tener la factibilidad lista. Haz una prefactibilidad o haz una precotización. Yo cuando vendo, por ejemplo, les digo siempre a mi cliente, es una precotización sujeta a visita a sitio. Puede haber variables, no es que le estamos diciendo, oye, no sabemos qué va a pasar. Tenemos un precio estándar para cada sitio, tenemos una precotización sujeta a visita de sitio. Guarden esas palabras porque es fundamental que la pongan en sus cotizaciones porque pueden tener problemas. Es una precotización sujeta a visita de sitio. Eso es importantísimo. No la llamen cotización, llámenla precotización, ¿no? Evítense problemas y evítenle problemas a los clientes. Vaya, al no poder cumplir. ¿Sí me escuchan? ¿Ya me fui de vuelta? Sí, claro. Okay. No. Preguntan por acá. Bien claros. ¿Sí? ¿Te escucho, Inge? Preguntan por acá, Randy Fernando, ¿qué nivel profesional tengo que llegar a tener para poder diseñar una topología física o lógica en una red empresarial? Eso, Randy, eso es con el área de ingeniería, no mía. Y el nivel empresarial que tienes que tener realmente depende de tu necesidad y de tus ganas. Sí, déjenme comentarle una cosa. Yo he aprendido a configurar telefonía, yo he hecho instalaciones, y pues yo soy ingeniero agrónomo, ¿me entiendes? Entonces, si yo aprendí todas esas cosas en el ramo de las telecomunicaciones sin tener ciertos niveles, no veo por qué tú no puedas dedicarte. Hoy en día estamos llenos de información, estamos llenísimos. Yo siempre digo, me choca que no hagan buen uso del internet. O sea, me choca eso. Entiendo que tienes que ir a estudiar, entiendo que tienes que capacitarte, pero ¿sabes qué lo puedes hacer de tu casa? ¿Cuántas horas muchas veces no dedicas a mirar videos o a ver la vida de los vecinos por internet? Pues créeme que hay 100 mil millones de videos de cómo hacer cada cosa. O sea, no tienes que tener ningún rango. Va en las ganas que tengas tú. Va en la información que quieras absorber. Eso te lo dejo a ti de tarea. ¿Sí, Vero? Sí. Y comenta también por aquí Perla Revilla, ¿sí? Dicen que cuando tu necesidad de vender es igual a tu necesidad de respirar, verás hasta dónde puedes llegar. Es muy bonito. Muy cierto. Necesidad, y te la cambio un poquito, necedad. Tanto va el cántaro a la fuente. Hay que ser necios también en ese sentido. Hay que seguir, y aunque te digan que no, tienes que seguir. Al final del día, piensa, si no lo haces tú, a hacer. Si tú no le echas ganas, pues nadie va a venir por ti a echarle ganas. Yo creo que eso es básico. Perfecto, dice también. No sé si tengamos. ¿Qué sugieres cuando tenemos mucha información, inclusive a veces?
Sí, sabes que sí, ahí de Perla, son clientes con mucha información, inclusive muchas veces saben que ti, más que tú, ¿no? Pues Perla, tú te dedicas a vender. Y como lo acabo de decir, o sea, si tú vendes, si tú promocionas tu empresa, supongo que tienes un ingeniero. Que no te den miedo, que hablen con el ingeniero. Es tan fácil como eso. Yo la gente que está conmigo, pues directamente le digo, pues hablen con la gente de ingeniería. Yo no sé. No sé, mi core business es ver cómo funciona la empresa. Mi core business es hacer otro tipo de cosas, de relaciones y demás. No me voy a poner a pelear con un ingeniero si sé más o menos que él. Hablen con el área de ingeniería mía y con gusto se puede hacer lo que ustedes quieran. No te detengas, no te detengas en ese sentido. Obviamente que siempre hay gente que sabe más que tú o menos que tú, pero no vayas por ese lado, no te pongas ese límite, vaya. Gracias a ti. No sé si tiene. ¿Tienes alguna otra pregunta? No, al momento no hay más preguntas. Ok. Quiero decirles, más que nada a los WISP dueños o que estén por empezar. Establezcan un orden y sálganse de las instalaciones, sálganse de la administración, dedíquenle una hora a cada sector, una hora por día, tres sectores, son 3, 4 horas, ¿no? La otra parte, utilícenla para hacer relaciones, no se queden. Si ustedes se quedan en instalaciones y en estar al 100 en eso, no van a crecer. Hagan relaciones, dediquen tiempo a las relaciones. Yo sé que es muy engorroso muchas veces tener muchísimos grupos de WhatsApp de distintos WIS del estado, pero métanse ahí, métanse, relaciónense, métanse a la WIS MX, háganse socios. No vayan a solucionar los problemas de los demás porque ni siquiera han solucionado los suyos, pero hagan relaciones, hagan muchísimas relaciones, viajen, vean qué están haciendo en otros países, o sea, infórmense mucho. Los modems que yo les digo son 4.5G, o sea, ahí se viene una infinidad de tecnología, inclusive he sabido de pruebas por, no sé si lo han escuchado en algún momento, por láser que se han hecho en México, ahí han estado muy padres, han pasado 10 gigas, infórmense de lo que se viene, hablen con sus proveedores, hablen con Verónica, díganle Verónica, creo que hay que cambiar esto, podemos hacer esto, hay que mejorar esto. Pero trabajen 4 horas en cada sector, confíen en las personas que tienen y ustedes dedíquense a hacer relaciones y ver qué va a hacer o qué van a hacer para tener un próximo negocio, ¿no? Júntense con los WIS que ustedes consideran sus enemigos. Yo antes hacía eso en Argentina, trabajaba en una marca muy famosa y me juntaba todos los sábados a desayunar con mi competencia. Llegamos al punto donde yo sacaba ofertas el fin de semana y para que no nos chocáramos, ellos sacaban otra oferta. ¿Entiendes? Y no nos peleábamos. Entonces, vean ustedes, abran torres juntos, asóciense, no más que dejen de hacer las cosas de palabra. Todo debe ser por contratito formal y como corresponde. Pero tómense el tiempo para ver qué hace el vecino. Tómense el tiempo para ver qué hace el vecino WISP, ¿no? No al vecino de la casa. Tomen esas cosas. Yo creo que eso puede ser un exitazo para ustedes. Así es. En cuanto a ventas, muchas veces me ha preguntado, ¿qué haces tú? ¿Cómo vendes tú? Cuando vendía, ¿no? ¿Cómo vendes tú? Le digo, hay un pequeño gran detalle ahí. No vayamos a vender. No vayamos a vender. O vendamos sin vender, ¿no? Yo he atendido gente muy desesperada que te quiere vender, 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 vender. Y díganme que no les causa rechazo. Así como la gente que te llama para venderte tarjetas de crédito, seguros y demás, que tú ya le escuchas la voz, le cambia la voz y dicen, no, pues no. Más antes que te digan hola, ya le cortaste. Las ventas se dan de forma natural. ¿Qué quieres tú como cliente? ¿Qué piensas tú como cliente? O sea, ¿qué esperarías? ¿Cómo te gusta que te vendan? Empieza por esas formas, a lo mejor tu forma.
de ser receptor puede ser la misma forma de otro. Entonces, chécale por ese lado, búscale por ese lado. Vende, pero sin vender. ¿Me entiendes? Vende, pero sin vender. Yo creo que esa es la clave de esto. No lo fuerces. ¿Cuál es tu pitch? No sé cuál es mi pitch. No sé, ahí veo cómo lo saco. Prueba. Golpea una puerta, golpea otra. Quema. Empresas que tú digas, no, nunca me van a comprar. Pues empieza por llamarlas. Yo tengo clientes muy grandes en México que la verdad que cuando me compraron decían, no manches, ¿cómo me puede estar comprando si no soy nadie? O sea, siquiera recién estoy constituido y demás. ¿Y qué crees? Sí me compraron. Y yo llamé para ver si me daban una oportunidad. Y yo llamé y platiqué y estuve meses hasta que esa venta se cerró y dije, no manches. Uno de los clientes más grandes de México, una de las empresas más grandes de México, pues es cliente mío. ¿Cómo le hice? Pues picando, con empatía, con plática. Por ahí nos fuimos y por ahí se cerró. Y vienen otros, y vienen más, y vienen más, y vienen más. Pero si tú estás todo el día con los fierros, si tú estás todo el día encerrado en una oficina, bueno, por la pandemia, lamentablemente a veces nos pasa, pero dedícate a ver qué están haciendo los demás, Wiz. O sea, ¿cuántas cosas sabes tú que un chavo nuevo que está empezando como Wiz no sabe? Apóyalo. No tienes ni idea lo que te puedo, cómo puedo terminar eso. Apóyalo. No te cuesta nada. Es más, todos tienen miedo de pedir ayuda. Pues apóyalo. Mándalos a hablar. Ayúdale en las ventas. Si tú no tienes vendedores, pues pídelos los de él y ve cómo lo comisionas. O sea, hay muchas formas de hacer las cosas sin gastar tanto dinero y haciéndolas en conjunto. Pero nos hace falta mucha empatía, la verdad creo que es el fuerte. Nos hace falta mucha, mucha empatía. Yo por mi parte, no sé si alguien más tenga algún tipo de duda. Si alguno tiene... Pregunta el ingeniero Miguel Chávez, ¿cómo debe ser el proceso de postventa para asegurar el servicio y fortalecer la relación con el cliente? Sabes que siempre tuve una disyuntiva con el tema de postventa, porque yo creo que la postventa, cuando tú creas el departamento de postventa, creo que le estás robando toda la chamba que hizo el vendedor, ¿no? En cierta parte. Y ha sido una queja que yo he tenido como gerente de que me dicen, oye, yo lo vendía ese, o sea, y ahora creció y yo no me llevo comisión. Creo que deberías tener una sola persona de postventa que de vez en cuando cheque que los vendedores estén haciendo su trabajo de postventa, ¿no? Creo que por ese lado va. Siempre hay algo que vender en día. Cualquiera necesita un módem, cualquiera necesita un router, cualquiera necesita configuración, cualquiera necesita infinidad de cosas, software o demás. ¿Sabes qué? Si no le vendes, recomiéndales a alguien, gánate una comisión por recomendar, o sea, búscale la vuelta. Postventa hay de sobra y hay de muchísimas cosas. Muchas veces yo tengo muchos amigos, por ejemplo, como Agustín, como Guillermo, o sea, mucha gente que tiene infinidad de variables para revender o postvender que te pueden pagar una comisión si tú les echas la mano, ¿no? Que te pueden ayudar ahí. La postventa, pues tú la generas. Y yo creo que lo óptimo sería darle la posibilidad a tu vendedor de que realice la postventa. Siempre y cuando él esté checando y realizando llamadas al cliente para ver cómo está su servicio. Él debe tener... A mí me gustó en un momento, yo hice, pero ya creo que es muy... De todos mis clientes, yo hice un monitoreo. Entonces yo estaba continuamente checando qué hacían, consumían mis clientes. Y cada vez que veía que se topaba, me esperaba un ratito y lo llamaba. Le decía, oye, te estás topando, estás haciendo algo nuevo, hiciste algún cambio, te puedo ofrecer más capacidad. Así me la llevé yo, ¿no? Así la llevaba yo y la sigo llevando hasta hoy en día. Cuando veo que se topan, les digo, o sea, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo te ayudo? Palabra clave, ¿cómo te ayudo? Ayúdame a ayudarte. ¿Verdad? Así es.
Como verán, ahí está el ingeniero Nava, el que se queja y el que les vende software, ¿no? Es un buen amigo, es un buen amigo, ¿eh? Es un buen amigo y es una buena empresa. La verdad, demasiado, demasiado correcto y estructurado el ingeniero. Asesoría legal, lo podemos ayudar. Si ustedes no saben, si ustedes sienten que no pueden y demás, pues ahí está el LIC. Sin problema, los va a estar ayudando en lo que necesiten. Por el otro lado, tenemos a Yonel, que los puede ayudar de forma impresionante con el desarrollo de sus páginas. Inclusive, si no tienen nada, si están de ceros, pues vaya, hicimos todo y trabajamos mucho con ellos. Sin problemas los va a apoyar, sin problemas les va a cotizar. Y créanme que las cosas no son tan inalcanzables como parecen, pero te van a dar un aspecto, te van a dar, pues vaya, la verdad que otra imagen, y aunque sea de a poquito puedes ir armando algo, ¿no? Es mejor tener algo chiquito a no tener nada, vaya, o a querer esperar de que las cosas se puedan hacer en grande, no, no existe, no existe, eso no existe. Pues la licenciada Claudia Martínez en administración, mi dolor de cabeza, se los cuento, mi dolor de cabeza es exageradamente impecable, ¿eh? Les puede ayudar mucho con lo que son los procesos, con lo que son números, con tirar un planteo, o sea, es licenciada en administración de empresas, así que ahí los puede ayudar muchísimo. Miguel, tú que andabas ahí con dudas y demás, con todo gusto estamos todos a la orden para servirles y ayudarles, ¿eh? Y no de forma que piensen cuánto va a salir esto, cuánto nos va a costar esto, para nada, para nada. Estamos a la orden, sabemos lo que cuestan las cosas, sabemos lo que cuesta empezar y queremos apoyarlos. Dentro de lo que sabemos, queremos apoyarlos. Por mi parte, si no tenemos más preguntas, ya tengo hambre. No, todavía no tenemos más preguntas. No sé si tenemos por acá. Pues a la orden, ingenieros. En Facebook. Es un chiste, ¿eh? No tengo hambre. Yo no almuerzo. Ok, perfecto. No hay preguntas en Facebook tampoco. Entonces, pues. Aquí lo que necesiten. No sé lo si que alguno de los ingenieros tiene. Dime. Lo que necesiten, no, no, estamos a sus órdenes. Realmente se pueden contactar conmigo, con mi socia. Aunque no lo crean y que muchas veces dicen eso no se hace, somos un matrimonio y somos socios. Trabajamos juntos. Hicimos legal lo que dicen, no te metas de socio con tu esposa. Creo que es mi mejor compañía, mi mejor partner. La verdad. Si hay alguien que me pueda, si hay alguien que pueda hablar mal de mí o lo demás, o sacarme un detalle, es ella. Háganse socios de sus esposas. No las hagan trabajar y no les paguen. Pero tampoco les paguen mucho, ¿no? Ok, perfecto. Por acá pregunta el ingeniero Héctor Ballesteros. Adelante, Jerónimo. Perdón, Héctor. Adelante. Quiero leer la pregunta. Creo que preguntan, voy a regresar la diapositiva para que noten los datos. Aquí están los datos. Nos preguntan si vamos a compartir la información y si podemos compartir los formatos. Con todo gusto, vamos a estar compartiendo los formatos. Si nos hacen el favor de escribir administracion@descalzi, inclusive vamos a compartir formatos que ya tenemos hechos. Realmente ahí Jonel los puede ayudar con el tema de que si ustedes no tienen logo, quieren un logo, los puede ayudar, les puede echar la mano ahí. Yo les voy a dar los formatos editables de cada cosa para que ya no tengan que batallar tanto y de ahí puedan tener una idea, ¿no? De la información que va en cada cosa
y ustedes moverlo como quieran, pero ya tener la base de ello, ¿no? Al igual que los SLAs y demás. Eso lo vamos a poner en disposición de ustedes. No sé si pueden mandar un correíto, escribirnos o lo que sea, y con todo gusto a la orden. Igual, si gustas, Jerónimo, si me lo permites, también nosotros podríamos compartirlo a través de la página oficial de NetPoint. Sí, completamente. Sí, con todo gusto, con todo gusto. En un ratito más se los hacemos llegar. Muchas gracias. Mandan a agradecer los ingenieros Sector, la ingeniera Perla, Juan Mesa, que muchas gracias por compartir esto con nosotros. Aquí andamos a la orden. Realmente, si tienen dudas con las ventas, si no saben cómo hacerle, la verdad es que no me quiero estirar mucho ahí, porque he probado de todo y he hecho de todo. No creo que me la sepa toda, pero podemos ver cómo no, la forma de que no pierdan tiempo llevando a cabo distintas tareas, que al final del día pues, van a terminar en que se desgasten, van a terminar en que a lo mejor no tengan tantas ganas y terminen desilusionados, pues hagamos que eso no suceda, ¿no? Veamos cómo sí se pueden hacer las cosas. En cuanto a ventas, pues estoy a la orden yo completamente en ayudarlos, ¿sí? Perfecto, pues muchísimas gracias también de mi parte por compartir este foro con nosotros. Pues como lo prometido es deuda, a todos aquellos que nos acompañaron, tenemos por acá bastantes asistentes en la plataforma de Zoom. Muchas gracias a todos por su participación. Estos espacios son precisamente para resolver dudas, para que ustedes estén capacitando, compartir entre todos, porque si nos quedamos con las cosas, somos como bibliotecas ambulantes. Entonces, lo mejor es compartir entre nosotros. De esa forma, pues nosotros podemos aprender hasta enseñando a otros y ayudando a otros, como bien nos comentaba el ingeniero Jerónimo. Así que, como lo prometido es deuda, por ahí la empresa de Scalzi Telecom va a hacer un sorteo a través de esta plataforma de NetPoint de 3 modems 4.5G. Entonces, espero que estén emocionados como yo. El que no esté emocionado, la verdad, si gana el premio no se lo vamos a dar. Así de sencillo. Entonces, vamos a iniciar con el sorteo. Tengo por acá el registro de todos los asistentes por acá en la plataforma de Zoom. Tengo el registro. Si, ¿qué te parece, Jerónimo? Si de casualidad tiene el integrador para contestarnos unos 10 segundos, si no contesta, pasamos a otra persona para que se lleve el premio. Sí, ¿verdad? Al 100. Sí, más o menos. Entonces voy a compartirles pantalla para ir haciéndolo del sorteo mientras voy a, si por algún motivo la persona no se encuentra dentro, pues tendremos que pasar al siguiente. Entonces, tengo aquí muy los nombres de todos. Importante que nos envíen los datos y demás para hacérselo llegar, ¿eh? Así es, y que nos vamos a hacérselo llegar y nos mandan la foto para poderla compartir en tanto en Descalzi como en NetPoint. ¿Todos de acuerdo? Sí. También a los que salgan ganadores, vamos a darles la oportunidad de abrir su micrófono. Obviamente con el debido respeto, ¿verdad? Perfecto, entonces ya estoy aquí acomodando todos los nombres para hacer el sorteo. Voy a compartir mi pantalla para que puedan ver. Todo es legal, de la manita legal de nuestra app de sorteos. Siempre sí fueron bastantes personas las que nos acompañaron, así que muchas gracias por esta oportunidad. Y pues yo agradecerle también por ahí a Claudia que nos estuvo apoyando tras bambalinas, la persona que está a cargo de la parte administrativa de Scalzi Telecom. Muchas gracias, Clau, por todo tu apoyo. Y pues ahí dejamos los datos, comuníquense a través del correo administracion@descalzi.net. Para cualquier duda que tengan, para el tema de formatos los vamos a compartir en nuestras páginas de Facebook oficial, en NetPoint, y también cualquiera que se acerque con nosotros, con mucho gusto se los haremos llegar. Ya también
Claudia por ahí nos estará pasando los datos. Entonces, permítanme un segundo, ya vamos a comenzar. El hacer esto siempre es emocionante. Entonces, tenemos por acá también a Gregorio Vergara. Anice Viveros, Jesús Morales. Ahora me fumé por un buen rato. Perfecto. Ya casi terminamos. No se me desesperen. Voy a compartir listo la pantalla. Ahí el Inge de Perú. El Inge de Perú, si está todavía en Zoom, que me contacte, que tengo inversionistas para aquella zona. Perfecto. Listo, creo que ya estamos todos. Tengo inversionistas que quieren invertir ahí, la redundancia, en Perú. Les interesa mucho. Perfecto, entonces listos. Vamos a comenzar con el primer ganador. Mucha suerte a todos. Tenemos por acá en el chat algunos comentarios. Preguntan, quiero iniciar una empresa de consultoría de TIM, ya que tengo clientes fuera de mi zona o que ya no puedo competir. ¿Existen contratos de colaboración? Sí. Yo te diría que sí. En ese sentido, yo tenía algo medio armado ya. Es fundamental eso. Y la verdad que sí, pues, puede ser un muy buen negocio y un muy buen lead para ampliarte, vaya. Pero sí es fundamental firmar algo, ¿no? Mucha suerte a todos. Ok. Qué chistoso es el mundo. ¿Cómo que Agustín Nava se llevó un premio? No, yo creo que no. A ese no le doy nada. ¿Lo reemplazamos? No, no sé qué diga el público, pero Agustín Nava no vale. Ok, entonces reemplazamos. Inge Agustín, dicen que no va a poder participar usted. Nos olvidamos de quitarlo. No, y aparte lo voy a tener en 2 minutos en la oficina pidiéndomelo. Es regio. Ok, entonces vamos a ver primero si tenemos a los ingenieros por acá acompañándonos. Está de casualidad el ingeniero Rafael Núñez. Rafael Núñez no se encuentra con nosotros. No se encuentra en la sala. Tenemos a José Jaime. ¿Se encuentra José Jaime? José Jaime a la una. Tampoco vamos a tener que reemplazar a todos. Ok, tenemos a Helder Johan. Una auditoría del sorteo. Oh, Dios. Ya te quieren auditar. Estamos auditando el sorteo, ¿cómo les llaman? Interventores. Ahí está el Inge. Muchas gracias, ingeniero, por su valioso conocimiento. Pero aquí venimos a acompañarle. Gracias a ustedes. La verdad que para mí ha sido muy bonito. Y siento que faltan horas y
horas y horas, donde me gustaría que pudieran participar todos. Deberíamos hacer un Zoom con los que quieran y poder compartir ideas. Vaya. Sería buenísimo. De hecho, se viene pronto el foro de NetPoint donde vamos a poder compartir. Ahí ese es el lugar indicado. Listo, tenemos por acá, creo que sí. Tenemos al ingeniero Miguel Ángel Tomás. ¿Se encuentra por aquí? Me parece que él sí estaba aquí en la lista. Miguel Ángel Tomás. Los formatos los vamos a compartir a través de la página de NetPoint. Y también pueden comunicarse a administracion@descalzi.net para solicitarlos. ¿En serio no tenemos a los ingenieros por acá? Tenemos a Osiris, Antonio Cantú. Tenemos a Miguel Ángel Tomás. Voy a permitir que hablen todos los que se encuentran por acá en la sala. ¿Se encuentran alguno de los ganadores? Si no te contestan, pues denles oportunidad a otros. Así es. Si no, tienen 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aquí estoy. ¿Quién está? Diego Armando. ¿Dónde está el ganador? Yo digo que continuamos. Bienvenidos a todos los que nos están acompañando. Un placer. La verdad estuvo hermoso esta plática. Felicidades. Gracias, Perla. Y qué importante quiero yo resaltar desde acá, desde es importante y algo muy padre para destacar. Nosotros aquí apostamos a las mujeres. Dale, ya me gustó un trailer. Se están mezclando los inges ahí. Listo. ¿Esto de casualidad, Oscar Ortega o Luis Gutiérrez? Había un Inge que estaba hablando de un tema ahí. ¿De verdad no? Vamos a tener que suplir. Acá tenemos, nos mencionan que solo para recordar, hay quien probablemente hubo ganadores que están viendo el webinar, pero creo que la condición que puso Verónica, que tenían que estar conectados en Zoom. Se les respetó su registro en Zoom, pero en este caso, si Verónica no los encontró, pues pasa a realizarse nuevamente el concurso. Les pedimos una disculpa y sobre todo, pues, se les mencionaron las reglas de este concurso. Desde el principio. Bien, tenemos. No, ponme a mí, pero ¿no? Ya de plano. Mira, te aseguro que vas a salir aquí si no sale ninguno de los integradores. Luis Gutiérrez, David Castillo, Luis Gómez, ¿se encuentran? No tengo a ningún Luis por acá, a ningún David, solo a David Álvarez. No hay ningún Luis, no puede ser. Ok, pues ni modo, vamos a tener que continuar. Se me hace que se lo va a terminar llevando el ingeniero Agustín y Perla. David Castillo. Gregorio Vergara, me parece que sí se encuentra por acá. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Inge? ¡Bravo! ¡Ya salió uno! Felicidades, Inge, pues ya se llevó uno de los
de los modems que está por acá regalando la empresa de Scalzi. Muchas felicidades y gracias por acompañarnos, por estar participando. No, gracias por la invitación. Inge Gregorio, vas a notar en el modem que es muy fiel, es muy simétrico y es una muy buena redundancia. Ah, ok. Ok, gracias. Vas a ver que te va a gustar y aparte la configuración y todos los detalles que tiene internamente. Bueno, ya vamos a ver cómo trabaja. Como quiera, muchas gracias. Con todo gusto. En estos días te lo estamos enviando. Ok, gracias. Igual los ganadores que nos hagan llegar, ya sea a mí directamente o al ingeniero Jerónimo, su dirección a donde podemos enviar el premio. Sí, voy a dejar aquí a todos los asistentes mi número de teléfono. Cualquier cosa pueden contactarnos, que tenga que ver con enlaces dedicados, enlaces punto a punto, soporte. Y bueno, como ya tuvimos el primer ganador, vamos a ver, Eduardo Rosario se encuentra con nosotros. Eduardo, no tengo por acá ningún A. Eduardo, solamente Eduardo del Valle, nuestro gran amigo de Perú. No tengo otro. Carlos Sánchez tampoco se encuentra con nosotros. Vamos a reemplazarlo. Guan, 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 guan. Sí. Listo, Cristian Eduardo, supongo que era Cristian Eduardo Cruz Tobar y César Azogue. Se encuentran por acá. Tampoco. Cristian Eduardo Cruz sí está aquí presente en la sala de Zoom. Pero Cristian. Estamos pidiendo que abra su micrófono. No. No abre. Oiga, a los Inges, no sé si vieron. ¿Sí está Cristian? Sí, sí está Cristian. Cristian Eduardo Cruz Tobar. Cristian Eduardo Cruz Tobar a la una. Cristian Eduardo a las dos. ¿Qué dice el público? ¿Damos otra oportunidad a otro ingeniero? No se reporta el ingeniero. Bien, pues creo que no se encuentra presente, se lo vamos a tener que dar a Perla. Iván Sosa, ¿se encuentra el ingeniero Iván Sosa? Ricardo Acosta. No, ya de plano, mejor vámonos tú y yo a las tortas ahogadas. No me gustan las tortas ahogadas. Oh, por Dios. Entonces vámonos hasta Monterrey ahí con Jerónimo y nos echamos un cabrito. Un cabrito. Vale, 1703. Entonces no tenemos por acá a los ingenieros. Vamos a hacer unos últimos intentos ya, de verdad, no puedo creer que estén acá. Ezequiel Ávila. Jesús Macías. Todos no, tienen la oportunidad por acá de hablar. Por acá un ingeniero. Sí está Jesús Macías. Aquí estoy, pero no tengo micrófono. Perfecto. Bravo. No, pues, ya tenemos al segundo. Jesús Macías está como... Ahorita responde, perfecto. Entonces Inge, pues ya tiene también ahí su premio. Tenemos dos de los ganadores, Gregorio Vergara y Jesús Macías. Y bueno, Ezequiel Ávila no nos respondió, vamos a tener que darle la oportunidad a otra persona. Julio César Montesa se encuentra por acá. Julio César, me parece que no
tenemos ningún Julio César. Tampoco. Vamos a continuar entonces. Julio César Montesa no está. Se pasa al siguiente. Anderson Tambraico tampoco se encuentra presente. De ahí es la importancia de estar presente en estos webinars que NetPoint, y en dado caso con sus aliados comerciales y amigos, pues les hace la invitación, ¿verdad, Vero? A que se mantengan siempre a participar en Zoom. Y qué padre que tienen oportunidad, pues, de poder acceder de vez en cuando a alguno de estos premios. Pero pues aquí estamos y muchas gracias, Vero, y a todos nuevamente. Continuamos. Ramón Adalid se encuentra. Ramón Adalid. Tampoco se encuentra Ramón. Ramón Adalid tampoco se encuentra presente. No puede ser. El ingeniero Gregorio ya está ahí. Contento con su premio. A ver, vamos a ver. Jerónimo ya tiene también mucha hambre. Y dice, esto no puede ser posible. No sé quién lleva los premios. No. Juan Carlos Zamudio. Tampoco tenemos a Juan Carlos Zamudio. Vamos a tener que reemplazar nuevamente. Miguel Chávez. Miguel Chávez está presente con nosotros. No puede decirme que no. Ingeste estuvo muy participativo a lo largo del webinar. Está Miguel Chávez por acá. Aquí está el Inge Miguel Chávez. Para que reclame su premio. Gracias, están los tres presentes. Ya se llevaron los tres premios. Ahora. Sí. He salido sorteado, ¿qué puedes creer? ¿Y qué te dije que te iba a mandar la buena vida? Era buena vida. Muchas gracias, valió la pena esperar. Lo siento, Perla, no te tocó en esta ocasión, pero mi vamos a tener. No, pero fue un placer conocer a Jerónimo, ¿eh? Muy, muy interesante su plática. Es difícil encontrar a alguien que hable como él. Estuve en una empresa que llevaba SLAs bastante bien hechos. Se tardaba un poco, obviamente, porque cada SLA pues era revisarlo con el cliente, que todo estuviera bien, etcétera. Pero te evitas muchos, muchos conflictos. La verdad que felicidades, ¿eh? Muy bueno. Sí, la verdad que sí. Es fundamental pactar cada cosa. O sea, no estandarizarte en un servicio y que después, la verdad, no puedas llegar a cumplir. Sí, la verdad que hay algo interesante que se dice, que los problemas no se solucionan, se evitan. Y esta es una forma. Así es. Felicidades, muchachos. La verdad, muy padre. Extraño mi Monterrey, así que un beso allá. A los regios. Soy hidroregia, hidrocálida de nacimiento, regia por convicción y tapatía por adopción. Una mezcla. Sí, estamos igual. Yo digo, yo soy argentino, pero me siento más regio que cualquiera, ¿no? O sea, estoy a la altura. La verdad que encantado, la verdad. Sería bueno ver a los participantes, ¿no? Ver quiénes son, hay que verlos de cara, a los ganadores. No, el Inge, de los ingenieros solamente uno podía, que es el Miguel Chávez, tenía la oportunidad de responder, los otros respondieron a través del chat. Ok. Pero, pues ya quedaron los ganadores. Yo quiero agradecer mucho al ingeniero Jerónimo por su tiempo, por su apoyo, a la licenciada Claudia, a la empresa Descalci Telecom por todo su apoyo, por acompañarme en este foro, por compartir conocimiento con todos los integradores ingenieros que nos siguen a través de NetPoint. Muchísimas gracias de verdad a usted por su tiempo, por esta bondadosa, pues, la oportunidad de darles el sorteo.
de que se ganaron unos modems, eso se me hace como pues una cosa como muy generosa de su parte. Muchas gracias por apoyarnos. Hombre. Y gracias a todos los participantes durante el webinar, tanto por aquí por Zoom, como los que nos acompañaron a través de redes sociales. Muchas gracias a todos, muchas bendiciones y mucho éxito, ¿sí? Mucho éxito, le deseamos lo mejor y aquí estamos para apoyarnos en lo que podamos. Y en lo que no podamos también, lo inventamos. Igualmente, un abrazo y felicidades, ¿eh? Gracias, Vero, tú gracias. Muy bien, como siempre. Gracias, Perla. Gracias a todos ustedes por su apoyo y sigan escribiéndonos a través de redes sociales las inquietudes que tienen, los temas que les gustaría que viéramos. Vamos a seguir haciendo webinars, vamos a seguir haciendo foros. El 16 de febrero tenemos el segundo foro de NetPoint. Como les prometí, es un evento que voy a hacer cada mes, un espacio, como bien comenta Jerónimo, para preguntas, para poder compartir conocimiento, para tener ahí un espacio, compartir un tema específico o dudas que tengan, que podamos resolver en el momento, resolver un caso en ese momento. Entonces, los esperamos este 16 de febrero. Voy a compartir a través de redes sociales la invitación oficial para que nos acompañes. Es un Facebook Live, no va a haber registro, así que pueden acompañarnos y estaremos ahí conversando juntos, ¿vale? Muchas gracias. Sigan haciendo preguntas, sigan haciendo comentarios constructivas, críticas. Y como dice Jerónimo, sigan sus consejos. Espero que hayan apuntado porque pues no cualquiera está en esa posición. Así que muchas gracias a todos y pues de mi parte sería todo. De la parte mía también. Muchísimas gracias y un aplauso a todos ustedes por dedicarse un momentito tan lindo. Gracias y que Dios los bendiga. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias, Jerónimo, que estén muy bien todos. Bye, bye. Compartiremos a través de redes sociales los formatos. Que tengan linda tarde.